Hoy estamos acá, estamos con Irene de la comunidad de Pumón y Pilar Silva de Quimán. Así que cada una de ellas se va a presentar. Yo soy Irene Neipan Navarrete, represento a la comunidad indígena Bucalemo de Pumón. Mi nombre es Pilar Silva, soy presidenta de la comunidad indígena Aurelia Manqui de Quimán. Irene, ¿cuáles son los objetivos que nosotros nos han llevado a organizarnos o juntarnos como comunidades? Lo principal, nosotros empezamos a organizarlo por el tema principalmente de la hidroeléctrica. Hasta ahora estamos haciendo esa lucha, tratando de que no nos contaminen el... Acá hay lago, hay río, hay de todo. Quisiera que nos cuentes cómo ha sido cuando participabas antes y desde ahora, este año, cómo estamos ya asociados como comunidad. Bueno, una tremenda diferencia, porque antes no llegábamos a ningún consenso. Super, y ahora estamos trabajando 14 comunidades, 19 comunidades de repente que escriben, que van, y estamos todos unidos. Hay información que antes no nos llegaba acá. Ese fue un proceso también donde estuvimos todos unidos, trabajamos todos para eso. Futrón es un hermoso lugar, áreas verdes por todos lados. Está la alianza territorial, está la defensa, el consejo ciudadano, que todos luchan por un mismo objetivo, y el objetivo es cuidar el territorio. Ya veía todo lo que era las torres grandes y todo eso, y fue en realidad una lucha muy grande. Queremos río, queremos lago descontaminado. Y vivimos de la agricultura al turismo, esa es la realidad de Futrono. Si no cuidamos nuestro territorio, nosotros que vivimos acá, no va a venir una persona de fuera a cuidarlo. Tenemos que pelear por nosotros, por Futrono, por todos.